Se acabó la vagancia, la alcahuetería. Vamos a camellar común y corriente. Muchachos, bienvenidos, buenos días, qué belleza, qué color. Ay, cachelos, bienvenidos Buenos aquí. días. Vientos o maletas, muchachos. Con Vientos, monopoco, chamarada, mi llavero. paisanito, ¿usted cómo sigue, mi hermano? ¿Se alivió? ¿Cómo va la vuelta, hermano? Ya salí del hospital, todavía estoy en Bogotá, pero ya salí del hospital. ¿Cuándo se puede tomar unas cervezas bien buenas, hermano, para que En disfrute después de diciembre tanta nos olla de vemos. chinazo? Diciembre voy para Cartagena. No hay no dos Entonces, ¿por qué horitas no ahí llega a a Santa Santa Marta. Marta, hermano, para que me traiga un regalo chino? Santa Marta es muy bacano, es mejor que Cartagena. Mentira, no, todo es bacano, todo es bacano. Oiga, chinos, póngale más cuidado. Vamos a hacer un triqui-traque aquí bien bacano. Les voy a compartir mi pantalla para que chismosemos mientras que van llegando más gente a diligenciar la asistencia y todo el cuento. Esto. Porque ahorita, miren, yo tengo que subir este sprint. Este sprint va a ser el final ya del backend, muchachos. El sprint pasado fue un regalito porque yo soy la Madre Teresa de Calcuta, pero no es de Calcuta, sino de Colombia. Soy la Madre Teresa de Colombia. Y yo hice el sprint, lo hice con ustedes. Eso es sin precedentes en la historia, mano.
Todo lo del loopback de Mascota Feliz lo hicimos aquí. Entonces, y ese fue el sprint, claro, todo el mundo bacaneado. Ahorita es muy fácil también, pero no voy a hacer el de Mascota Feliz, voy a hacer el de pedidos, chino. Entonces, lo que hicimos la última vez, que por allá en el servicio de autenticación metimos dos metoditos, el de generar la clave, el de cifrar la clave, el de guardar por allá ya el usuario con esa clave cifrada. Y cuando se guardaba el usuario, entonces mandaba por ahí un correo electrónico, toda esa vaina. Eso está incluido en lo que vamos a entregar ahorita, pero de Mascota Feliz, chinos. Esto. Y lo que hagamos hoy y lo que hagamos el sábado. Esto. Yo voy a hacerlo en el de pedidos y ustedes lo van a hacer en el de mascotas, chinos. Esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vea, están viendo mi pantalla. 15.517 elementos estoy borrando. ¿Tienen qué era eso? Eso fue lo que generó el loopback. Cuando yo le dije que todo eso que le dije, que me creara el data source, que me creara los modelos, que me creara por allá los repositorios, las relaciones, los controladores, los dos servicios chichipatos que creamos, él generó 15 mil y pico de componentes. Eso es una barbaridad, muchachos. Imagínense uno boleando código para hacer todo eso. No, hombre. Entonces, vea, pelados. Yo ahí estoy sacándole fotocopia autenticada a una carpeta que se llama Loopback. Listo, para trabajar en la fotocopia autenticada, porque como me toca repetir eso con un grupito esta tarde ahora, les voy a hacer el ejercicio con ustedes. La idea es que paren bolas. Y la idea, chinitos, es también que ustedes, si hay algo por acá que les está fallando, que no les está mandando el correo, algún problemita, un errorcito, no hay qué vaina. Traten de apoyarse en los tutores antes de la clase, chinos, para que en la clase que viene el sábado terminemos lo que ustedes tienen que entregar el domingo, hijos. ¿Listo? Lo que hagamos hoy, traigan lo hecho ya en la mascotica, para que no nos coja la noche, les queda el resto del día de hoy y mañana para camellarle a eso. Y van a ver que en una horita sacamos eso, es suave. Eso es que yo me pongo a charlar ahí. Listo, ahí vean, le estoy sacando la fotocopia autenticada a ese proyecto que tengo en esa carpeta, que es lo que hicimos en Loopback para pedidos, que es más chiquito. 15 mil y pico de elementos, vea, 15 mil 410 elementos. Vamos a hacer eso, yo voy a tratar de irme despacio explicándole qué vaina, ta, 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 y después te coge el de mascota y hace lo mismo. Esto, y el sábado que volvamos a trabajar, hace lo mismo, tal, y pini fue mi chica. Mandan el sprint y todo el mundo sinqueado. Y nos queda faltando un chichipato sprint, mentiras, dos. Lo que pasa es que vamos a sacar cinco notas y dejar las cuatro mejores, pero en realidad nos faltan dos sprints. Entonces, mientras Tinto Pilla, pues van abriendo el Visual Studio Code, ¿sí? Lo que tengan por ahí, cierren, se van para File, Close Folder. Esto, para que cerremos la carpetica. Bien bacano. Y apenas que esta fotocopia autenticada ya me aparezca aquí, entonces arrancamos, muchachos. Profe, una pregunta. Mientras que eso pasa, si alguien habló ahí. Sí, Leonardo. Cuando usted manda, por ejemplo, un disco de estos comprimidos, uno lo que único que tiene que cambiar es la URL y la base de datos también. Otra vez, cuando... Usted nos manda, por ejemplo, la copia de un disco de estos comprimidos. Uno coloca su dirección del clúster, ¿sí? ¿Y la base de datos le cambia de nombre o puede quedar la La misma? base de datos tiene que irse, hermano, en el data source. Usted Sí. borre la cadena de conexión que haya y métase a MongoDB atrás a la paginita de Mongo y saque su cadena de conexión, porque esa cadena de conexión es para su clúster, chino. Correcto, pero cuando le coloca el nombre la interrogación y el slash que coloca el nombre de la base de datos, ¿le puede colocar otra o la misma o qué? Ah, no importa. Si usted le deja esa, por ejemplo, mascotas, y él no la encuentra, él la crea. Porque acuerde que Mongo nos regala un clúster, no más, pero en ese clúster puedo tener varias bases de datos. Entonces, si él no pilla, si él no la encuentra, él la crea, chino. Entonces Sí, puede dejarla como está. porque cuando copia usted la cadena de conexión del clúster, ahí no aparece el nombre de la base de datos, ¿sí? No, ahí no aparece. Después de la interrogación, usted le Sí. pone el nombre que quiera, mascotas o lo que sea. Y ahí tiene que establecer el contacto, la conexión La conexión, con la base. sí, usted crea la base de datos dentro del clúster y a través de los métodos que ya se hicieron con el loopback, porque todos sus controladores tienen los métodos asociados por allá, así como veremos el de persona o no, ya lo vimos inclusive.
que el de persona lo modificamos, ese nos crea una persona. Ahí hay métodos para un montón de cosas. Eso se encarga de crear por allá los documentos en las colecciones y toda la vaina, chino. Sí, correcto. Listo, muchachos. Bueno, ya profe, una pregunta. Sí, qué pena. Es que a mí el Mongo ya no me aparece el cluster. O sea, ¿crees otro cluster, chinazo? O venga, comparta ahí rápidamente. ¿Quién me está hablando, Daniel? Sí, señor, el que levantó la mano. Convertir en moderador. Voy a dejar de compartir. Pues mientras que eso termina de copiar, miremos rápidamente ahí. Pero vea, estas son las tipos de cosas, Dani, ahorita porque estamos haciendo otra vaina. Pero la idea es que eso usted le diga al asesor, vea, hermano, no me aparece el clúster. Y ese man le dice, vea, chino, encuentre el clúster aquí, allí, no hay que vaina, ta, ta, ta. Bueno, listo. Ese es el MongoDB Compass. Sí. Bueno, métase al MongoDB Atlas, o sea, a mongodb.com. Al URL. Y allá tiene que buscar la cadena de conexión para poderse pegar aquí desde el MongoDB Compass. Y ahí dice Cluster 0. Usted sí tiene un cluster, véalo ahí, chino. Ese es un cluster. Es que me hace. Ah, espere, que por esto, no sé si sea por esto, pero siempre me hace así. Aparece y se aparece. Ah, no, es que usted siempre tenga el traductor apagado. Eso yo les he rogado y suplicado desde hace tiempo, chino. Bueno, le dele Connect. Vea su cluster, es ese. Ahí está, se llama Cluster 0. Connect. MongoDB Compass. MongoDB Compass, chino. Copia la cadena de conexión. No, usted no vio los videitos de la clase y no paró bolas, chino. Pegue esa cadena de conexión ahí, cambie la clave, póngale la clave de su cluster y ya. Pero este tipo de cositas hace su opción. Mano, vea, es que no hay nada. Y el man le va a decir, ¿cómo así? Ese man no le enseñó eso tan básico. Y usted le va a decir, no, ese man nada. Listo, chino, ahí está. Listo, gracias. Bueno, hijos, y las, pues, esas cositas con el asesor para que la clase nos dediquemos a trabajar a los temitas pues, de la clase. Listo, puede bajar la mano ahí, Dani, listo. Jaime, que se cuente, hijo. Profe, ahí por el chat de la llamada envié una imagen para no demorarnos tanto. Nada más necesito que usted diga qué puede ser esto y cómo lo puedo arreglar y así. Si no, yo no tengo. La comparta, chinazo, hágale. Bueno. Pero esas cositas, asesor, chinos. Habilíteme, profesor. Daniel, que no, pero levante la mano, chinazo. Está levantada. Acabo de levantar, parcero. Jaime, que usted. Ahí está, hágale pez. Profe, yo necesito un asesor para poder entrar con el asesor. Eso, por ahí en la plataforma. Yo como nunca pido asesoría, no sé cómo se hace, pero sus amiguitos seguramente han pedido asesoría. Ahí por el grupito seguro le explican, Pablito. El error que está presentando en la imagen, yo también lo tenía. Tuve que instalar una versión anterior de NodeFetch 2.6.6, si no estoy mal. 2.6.5, en el videito salió chino. Si usted se vio la clase del videito anterior, ahí yo la hice. NodeFetch 2.6.5. Es la que hay que instalar, pero en el videito sale. Inclusive se las pasé por el grupo de WhatsApp, chino. Les apuesto lo que quieran. Grupo 19. DAW 19. Véalo aquí. Y después tiene que instalar esta otra. Jaime, ¿sí pilla? En el grupito de WhatsApp. Mire, se le va a responder, vea, aquí. Ahí está, ¿no? Ahí no ves el video, hermano, de la última clase, y ahí está. Vea, esa le falta instalarla, ahí se la puse por el grupo de WhatsApp. Voy a compartirle para mostrarle, chino. Mírelo. En el grupo 19. Vea, esta es una instrucción. Y después esta es la otra, hijito. Pero no es sino usted ve ese videito, hermano, y seguir la cosa. Y si ya no le funciona, un asesorcito de esos, vea, aquí se la puse, chino, para que llegue fácil. No es sino pégale aquí y ya lo trae para acá. Listo, hijito. Muy bien.
Vamos a hacerle pues a esto, muchachos, porque necesitamos que nos rinda esta vaina. Entonces yo como ya tengo el Visual Studio Code ahí abierto, pues, de todas maneras, esa vaina usted la puede arreglar después porque no le va a afectar para lo que vamos a hacer hoy, Jaime Lester. Fíjese pues, yo voy a agarrar y en mi Visual Studio Code voy a meter la carpeta donde estábamos trabajando lo de los pedidos. Esto es lo que ustedes van a hacer, pero en el de mascotas, vea. Se llamaba ¿qué pedidos? Lo tiro ahí. Esto, ahí está. Ahí está el proyecto, chicos. Entonces, vamos a hacer un recorderis aquí. En la carpeta SOS tenemos una que llama servicios. Y en esa que llama servicios, nosotros ya habíamos hecho por allá dos métodos adicionales. Aquí justo donde dice agregar servicio, métodos de servicio aquí. Los agregamos ahí. Uno que generaba la clave y otro que cifraba la clave. ¿Sí o qué? Y para poder utilizar por allá el generador y para poder utilizar el CryptoJS, teníamos que importarlos. Primero los instalamos y después los importamos aquí para poderlos utilizar. Entonces, mire qué le va diciendo a uno, hermano, ¿quiere pues, escribir métodos aquí? Aquí está, ahí los escribimos. Y asimismo, pilla aquí arriba lo que dice. Agregue aquí las inyecciones para inyectar parámetros. Ah, gran hijo de Michigan, en serio. Ahí entre el paréntesis, vea, ahí. Ahí. Ahí vamos a agregar las inyecciones para inyectar parámetros. Ah, pues hagámosle. Entonces, ábranse por favor el proyecto, muchachos, de backend pedidos y ábranse el servicio de autenticación. Listo. Los espero. ¿Quién falta por hacer esa vuelta? Lista la vuelta. Entonces, vea, vamos a como nos dijo que ahí agregáramos para hacer las inyecciones, voy a ahorrar todo eso y ahí le voy a dar enter y vamos a poner inyecciones. Y güey, mi chica, primera inyección. Se inyecta así, vea, arroba, rep, y yo empiezo a escribir. Y él me muestra una serie de opciones. ¿Qué vamos a inyectar? Un repositorio. ¿Listo? Y ese repositorio que vamos a inyectar es el repositorio de personas. Entonces se llama persona repositorio. Persona repositorio. Empiécelo aquí. Y cuando yo hago eso, mire lo que pasa arriba por aquí. Táquete. Él me hace el import. Él me importa el persona repository de punto punto repositories. Ah, de aquí. Estamos en servicios. Punto punto se sale para fuente. Slash repositorio se mete a repositorios. Ah, de ahí lo importó. Listo. Y aquí abajito, entonces le vamos a decir que es un public. ¿Sí? Persona repository. Y esa vaina es un persona repositorio, véanlo aquí. Lista la vuelta. Hemos inyectado el repositorio de personas aquí. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que ahora ya podemos utilizar todos los métodos del repositorio de personas aquí. Podemos crear personas, consultar personas, hacer todo lo que queramos con personas. Porque los repositorios es como si fueran la base de datos de una vez ya. Ahí tenemos acceso a todo de una vez. Esto. Entonces ya hicimos la inyección. Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy es muy bacano porque vamos a dejar listico todo para que no sea sino hacerlo del frontend. Entonces, en este caso vamos a trabajar el tema de la autenticación y la seguridad, muchachos. ¿Vale? Vamos a imaginarnos el frontend. Nos metemos a mascota feliz de jaimequese.com, hijo de mi chica, táquete. Y cuando nos metemos allá, nos aparece ingresar un botoncito. O de una vez, ah, no, nos aparece misión, visión, no hay qué vaina, y un botoncito que dice ingresar. Cuando le damos a ese botoncito que dice ingresar, nos aparece un cuadrito allá que dice usuario y contraseña.
Entonces, con ese usuario y contraseña, nosotros vamos a darle la autenticación a ese man. ¿Y en qué consiste la autenticación? En ir y buscar, ¿sí? En el repositorio de personas, ir y buscar a ver si existe una persona que tenga ese correo electrónico y esa clave. Porque dijimos que el usuario iba a ser el correo electrónico. Entonces, esa parte del backend tenemos que hacerla, ¿sí? Para que el man ponga su usuario, ponga su clave y nosotros vamos, busquemos a ver si existe dentro de la colección o tabla, pues, un personaje allá que tenga ese usuario y esa contraseña. Y en caso de que sí, entonces lo deja ingresar al sistema, ¿sí o no? Ya después, más adelante, se hace la autorización. Ah, bueno, ya ingresó al sistema, pero este man tiene un rol de administrador, tiene derecho a meterse a taca, 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 taca. Este mancito tiene un rol de cliente, solamente tiene derecho a meterse a este modulito y a este modulito. Este man tiene un rol de asesor, tiene derecho a meterse a este y a este modulito, no hay que vaina. Listo. Pero primero tenemos que autenticarlo. Eso es lo que vamos a hacer ya. Y para eso llamamos al repositorio persona, ¿sí? Para poder ir a hacer la búsqueda ya. Listo. Suavena. Entonces, vamos a hacer un método aquí debajo, donde hicimos generar clave y cifrar clave. Vamos a hacer otro metodito. Ese metodito lo podemos llamar, por ejemplo, identificar persona. Identificar persona. Listo. Y que cuando el man mete allá usuario y contraseña, para que lo autentiquemos, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese usuario y contraseña? Pues mandárselos por aquí a un método que lo identifica, ¿sí o no? Que va y busca a ver si existe. Ah, granizo. Entonces, aquí en este método yo tengo que pedir un usuario que es de tipo string, ¿sí o no? Porque es un correo electrónico. Y tengo que tener también un contraseña. Coloquémosle clave para no poner clave. Que también es de tipo string. Lista la vuelta. Eso es lo que va a pedir el método de identificar persona. Vamos, ¿y qué vamos a hacer en este método? Ir a buscar esa persona a ver si existe en la tabla. ¿Sí o qué? O colección, perdone. Listo. Muy bien. Miras, pues la idea es que van haciendo esto en el de pedidos para que demuestra esto, hagan el de mascotas, ¿sí o no? Bueno, entonces como nos vamos a meter por allá a esas colecciones y toda la vaina, listo. En caso de que haya una excepción para que no se nos bloquee esta vaina, entonces vamos a hacer un try catch. Y vea, aquí vamos a hacer un recorderis de lo que veíamos por allá mucho, mucho tiempo atrás y además que ustedes también, como han visto tutoriales y manuales y no hay que vainas y videos, ya lo saben, pero esto es un recorderis. La estructura del try es, trate de hacer ese montón de cosas, ¿sí o no? Están ahí entre las llaves, todo ese montón de cosas. Listo. Y en caso de que haya una excepción, agárrela, catch. Y si la agarra, haga este montón de cosas. Esa es la estructura del try catch. ¿Sí o qué? Entonces vamos a ir saliendo de cositas, vea. Fíjense pues, cuando llamen a este método, le mandan un usuario y una clave. ¿Sí o qué? Él va a tratar de hacer una vaina ahí con ese usuario y esa clave. Si agarra una excepción, no pudo identificar la persona, ¿sí o qué? Entonces devolvamos un falso. Return. False, para quitarnos el catch de encima. Para concentrarnos nomás en este. Ah, qué bien. ¿Sí o no? Buena. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer este man? Pille, pues, vamos a definir una variable que se llame P, por ejemplo. Y esa variable va a ser igual a qué. Cuando yo digo va a ser igual, acuérdense que no quiere decir que son iguales. Esa variable va a ser, básicamente, va a tomar el valor que devuelva lo que yo escriba aquí. Entonces, vamos a hacer un triqui-traque. This punto persona repository punto find one. Vamos a encontrar un personaje allá que cumpla con una condición. Listo.
Ella, pues, ¿por qué podemos poner esto aquí? This.personaRepository.findOne. Porque lo inyectamos, véanlo. Persona repositorio, este. Es un persona repositorio, que es mi repositorio de personas. Ah, granizo. Persona repositorio, es un persona repositorio, sí, señor. Y ese persona repositorio, como es un persona repositorio, tiene un montón de métodos. Que no nos vamos a reventar haciendo SQLs aquí ni nada de esa vaina, no. Esto ya tiene unos metoditos que buscan cosas y no hay qué vaina y hacen de todo. Eso lo vimos por allá en el ciclo pasado. Bueno, vamos a decirle entonces, vea, ¿sabe qué? En el personal repository, vaya y busque un mancito que tenga este usuario y esta contraseña. Eso es lo que le vamos a decir. Y si lo encuentra, páseme ese mancito y lo metemos en la variable P. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, pues todavía no le hemos dado la condición, pero vamos a dejarla en remojo ahí por ahora. Por ahora. Y más bien, decimos, si la encontró, va a ir saliendo de cositas. Si la encontró, pues si le mandaron una P, es decir, que la encontró, entonces hágase esta vaina. ¿Qué cosa? Retorne esa persona, chino. Listo. Y aquí le puedo decir, else. Y si no, entonces retorne falso. Pero yo como soy perezoso, entonces simplemente le digo sin el else. Return falso. Profe, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, póngale lógica. Si se mete por aquí, quiere decir que encontró la persona, la retorna y ya se salió del método, listo, ya. No tengo que hacer más nada, ya estoy fuera del método. Esto por aquí no llega. Ah, granizo. Pero si no se metió por aquí, quiere decir que no le llegó nada aquí. No la encontraron. Entonces, no se metió por aquí, sigue. ¿Qué sigue? Retorne falso. Ah, retorna falso y se va. Listo. Entonces, nos ahorramos la tediosa tarea de escribir una palabra ahí que se llamaba else. Ah, granizo. Muy bien. Muy bien. Ahí está el método listo. No. Nos falta la condición, ¿cierto? Vamos a buscar una persona que cumpla con esta condición. Fíjense, pues. La condición es ¿dónde? Dos puntos. Se cumpla lo siguiente. Que el correo del mancito sea igual a esto que llegó aquí. Porque acuérdense que estamos utilizando el correo como usuario. Listo. Igual a el usuario que nos están mandando ahí. Usuario. ¿Sí o no? Paquete. Y además, que la clave que la tengo allá en el repositorio persona, corresponda con esta clave de aquí, que me llegó. Listo. Entonces, si lo encuentra, retorna esa persona. Y si no, retorna falso. Y si agarra una excepción, también retorna falso, como sea. Ya sea que no lo encuentre o que agarre una excepción, no se pudo identificar, ya falso, bailas. Listo. Pero venga, no, me quedan dudas aquí. ¿Cómo que correo, usuario, clave? Porque ¿cómo así? Fíjese pues, este correo lo tengo dentro de el modelo de personas. Persona modelo. Yo tengo por ahí una propiedad que se llama correo, ¿eh? ¿A la qué? Entonces, el correo que esté en la colección concuerda con lo que mandaron aquí como usuario que fue por allá en la página de Mascota Feliz de Daniel Quesep. El man escribió carlosfadula@gmail.com y fue Michiga. Ese se viene aquí, se llama usuario. Lo comparamos con lo que tenga en el campo correo por allá el personaje. ¿Cierto? Con este. Ah, muy bien. Y la clave, porque aquí se llama igual, clave y clave, pues porque en mi colección se llama clave. Y aquí de Chiripa le mandaron también una vaina que también se llama clave. Vea, clave. Vea la que. Ah, bueno, que esta clave que hay por allá en la colección concuerde con la clave que tiran aquí. Listo. Entonces,
Esto hizo todo ya, ya hizo la búsqueda. Se fue y encontró el mansito que correspondía. Lo encontró, lo devuelve. No lo encontró, falso. O un error, una excepción, falso también. Está que hemos terminado el método. Su avena. Profe, eso es lo que aparece, lo que debía aparecer cuando hagamos la consulta en el Postman, ¿cierto? Cuando hagamos la consulta en el Postman, si nosotros le ponemos, uno puede hacer filtros en el Postman. Ya, fíltreme un mansito que tenga este correo y que tenga esta contraseña. Eso se puede hacer. ¿Listo? En el Postman. Pero la consulta que vamos a hacer en el Postman hoy va a ser con usuario y clave. ¿Listo? Ahorita la hacemos para que usted pille. De hecho, Gracias. vamos a hacer una cosa más fuertecita de seguridad, que es generar un token que nos cifra la información, digamos, de la persona, pero no la cifra utilizando una clave secreta que nosotros vamos a tener escondida por ahí en un sitio estratégico. Ya les voy a mostrar dónde vamos a crear una carpetica, así como hicimos en el Spider, que creamos por ahí un archivo aparte que tenía las variables de entorno con unas claves y una vaina. Eso lo vamos a hacer aquí también. Vamos a abrir una carpeta y dentro de esa carpeta escondemos un archivito con unas claves para que cuando generemos los toques utilizando un paquetico que vamos a instalar, él utilice esa clave, pero que no quede visible aquí en el código. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer un triquitraque bien bueno. Vamos a crear otro método para ir haciendo cositas ya. Miren, creemos un método ese de seguridad que yo les digo, generar token. Generar, venga, mi chica, ese hizo. Ok. Aquí la embarré, hijo de madre. Esta no tiene. Menos control Z para no enredarme. Vean aquí, ahí sí. Vamos a hacer un método que se llame generar. Generar. Token. JSON. Web. Token. Esto. Y eso me va a recibir una persona de la clase persona. Esto, y aquí vamos a hacer una serie de cositas. Muy bien. ¿Qué cositas? Primero, quitar ese rojito de ahí a granizo. Oye, pues, persona es una clase. Y esa persona no está aquí. No está ni siquiera en mi carpeta de servicios. ¿Esa clase dónde está? En mi carpeta modelos. Profe, nosotros nunca creamos una clase. Y mucho menos por allá con métodos y atributos y no en qué vaina, no vea. Nosotros utilizamos un framework que creó la clase por nosotros. No jodas, sí. Oye, pues, persona model, cuando nosotros le dijimos que creara utilizando el LV4 model, le dijimos que creara ese modelito y le empezamos a dar las propiedades, él generó este código. ¿Sí? Pues en este código él creó una clase que se llama persona. Ah, el modelo persona crea la clase persona. Sí, señor. Listo. Pues para que entendamos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando necesitamos conseguir algo, utilizar algo que está por allá en otra parte para poder utilizarlo aquí donde yo estoy? Lo que hemos hecho desde toda la vida, importarlo, thank you. Entonces aquí nos dice, vea, quick fix. Yo me paro ahí, vean la persona, el rojito. Y aquí me dice quick fix, o sea, arreglo rápido. Démosle ahí a ver qué pasa. Ay, güey, me chica, agregué un import. A punto, punto modelos, que es donde está esa vaina. Fin. Él me borra el rojito y me pone el import arriba, véanlo aquí. Suave. Entonces ya estoy listo para trabajar, hijo de Michiga, generando los tokens, hijo de madre. No. Tengo que instalar un paquetico, muchachos. Esto. Para poder hacer eso, tengo que instalar un paquetico en una terminal, pero no en esta. Voy a usar una de Git Bash. Y esa otra la borro. Esto. NPM install. Pero como yo soy perezoso, solo pongo la I. NPM i JSON web
Token, así se llama el paquetico. NPM install JSONWeb Token, se los voy a pegar allá. Control C. Control V. Listo, entonces vamos a instalar ese paquetico ahí, chinos. Paquete Enter, ahí lo instala. Bueno, ya con el paquetico instalado sí podemos hacer maravillas. Podemos utilizarlo aquí. Pero para poder utilizar una vaina que instale, ¿qué tengo que hacer? La misma, importarlo. Entonces, miren, él a veces importa cosas a su manera y yo las importo a la mía, listo. En Paisa se importa si ya const. Yo lo voy a llamar JWT, es igual al requiere. Al requiere de JSONWeb Token. Ah, granizo, ya me acordé, eso lo hicimos la otra vez cuando el profe nos enseñó que usted fue desde el Hola Mundo hasta el, por allá los servidores y no sé qué vainas, cuando importaba cosas, vea la icons. Ah, de hecho, mire, la clase pasada importamos el generador, el password generator, el cripto JS, ah, no, listo, ya entendí, muy bien, vea ahí. Suave. Entonces ya lo puede utilizar ahí abajo. Bien. Entonces, como ya lo puedo utilizar ahí abajo, voy a utilizarlo porque para eso lo importé, si no, por ahí bien. Despide, pues, para que entendamos lo que vamos a hacer, muchachos. Yo voy a utilizar ese paquete JSONWeb Token para que me cree un token. ¿Qué es un token, profe? Un token es una información, un montón de datos encriptados. Pero no solamente los datos encriptados, sino que pasando por un proceso de encriptado que utiliza una llave que es ultra secreta. ¿Listo? Entonces, esa vaina nos da más seguridad que. ¿Listo? Entonces, cuando se genere el token, voy a meterlo en una variable que se llame, adivinen, como token. Ah, granizo, let token ser igual a qué, a jwt.sign n y un montón de vainas. Entonces, con esto yo voy a generar un token y lo voy a meter aquí. Y después, por ahí más adelante, lo voy a retornar, porque, pues, mire, este es un método que genera un token. Cuando lo llamen, pues devuelva el token, ¿sí o no? Ah, granizo, muy bien. Listo. Entonces, cuando yo llamo a este método, yo le puedo decir qué es lo que yo quiero que él utilice, qué información quiero que meta allá dentro del token. ¿Listo? Entonces aquí le voy. Ah, bueno, y después le tengo que dar la llave también. Listo, la llave, ahorita vamos a crear el archivito por allá y la escondemos, listo. Pero entonces, ¿yo qué quisiera que metiera dentro del token? Lo que yo quiera, chinos, vean. Aquí dentro de estas cositas le voy a decir que el data va a ser lo siguiente. El data va a ser esto, un montón de cosas. Meta, por ejemplo, en un campo que se llame ID, meta, acuerde que ya recibimos una cosa que se llama persona, ¿sí o no? De la clase persona. Entonces, en ese campo que se llama ID, meta persona.id. .id. ¿Qué más quieren meter allá al correo? En uno que se llame correo, meta persona.correo. ¿Qué más quieren meter allá? El nombre, el apellido, lo que ustedes quieran. Metamos el nombre y ya seguimos para. Nombre. Dos puntos, va a ser persona, punto, nombre, nombres, se llama el bien, listo. Esa es la información que vamos a meter allá.
Listo. Y tenemos que darle la llave porque ese JSONWebToken.sign me pide los datos que quiere meter al token y la llave para utilizar el proceso pues, de encriptado que tiene. Necesita esa llave ultra secreta. Entonces, vamos a dejar esto en remojo aquí un momentico. Y vamos a crear esa llavecita, muchachos, en un archivito secreto, ya. Mire, pues, tengo todos guardaditos. Mire, los controladores, data source, modelos, repositorios, servicios, todo lo tengo guardadito, cerradito. Y en la carpeta source, voy a crear otra carpetica, nuevo folder. Packet. Listo. Ese folder, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo, por ejemplo, config. Paquete. Y dentro de esa carpeta config que acabamos de crear, creemos un archivito y ahí vamos a meter las llaves. Listo. Ah, granizo, pues llamémoslo llaves. Punto .ts, ts. Lista la vuelta, vean, ahí está. El archivito vacío, güey, mi chida. Los estoy esperando y los hágale frescos. Me voy a aprovechar, muchachos, ¿saben qué? Mientras que ustedes hacen esa vaina, voy a poner a descargar la llamadita del grupito de ahorita para que no se haga, como eso se demora tanta vaina, tanto rato, para ir avanzando ahí. Tengo grabaciones. A ver si ya está disponible. En el grupo 3, si vean, ya está disponible. Le digo que la descargue. Ah, es que 16 minutos, 18. Pues raro, tampoco. Está volando el internet hoy. Bueno, muy bien. Ahorita sí. Cuando hicimos ese día también, ese recorrido desde el Olamundo hasta los servidores, yo les contaba por allá que todo lo que yo quiera que se pueda ser importado por allá en alguna otra parte, tengo que mandarlo primero a exportar. ¿Sí o no? Y también por allá en ciclo 3 vimos que había una vaina que llamaba namespace. Un namespace que es como un contenedor grandote donde yo meto mil cosas. ¿Sí o no? Esos namespace tienen nombres. Ah, llamemos a este, por ejemplo. Llaves. ¿Sí o no? Y los namespace contienen un montón de cosas. Ah, metámosle un montón de cosas a esto y me madre. Listo. Aquí vamos a meterle un export para que esté disponible también así solito. Una constante que se llame clave. JSON web token. La clave JSON web token va a ser igual a qué. Esta es una clave ultra secreta, muchachos. Listo. Por ejemplo, la mía es esta. Ragnar 1568 más para acá, voy a utilizar esta, es ultra secreta, solamente ustedes y todo el que vea los videos se va a dar cuenta cuál es. Ahí está, véanla, ya la exporté, ya con eso la puedo utilizar desde allá solamente llamando a esta vaina. Ah, qué bien. Listo, aprovecho que estoy aquí para hacer un ajustecito aquí. Vea, voy a exportar, no es para mí, es para ustedes. Listo, porque a ustedes les va a servir pan de mascoticas. Ya van a pillar, ¿por qué? Pillen pues, hijitos. Ya pillan por qué, sí o no. Porque si ustedes se acuerdan del enunciado del problema de mascota feliz, por allá
mandamos correos electrónicos por todo. Qué ratos tan aburridores. Que si el man dijo, ya contácteme a alguien, por ahí le llega un correo electrónico. Que si el man se registra como cliente, le llega un correo electrónico con las credenciales. Que si el administrador creó un nuevo asesor, le llega por ahí el correo electrónico al asesor. Que si el asesor revisó por allá, cambió el estado de una solicitud de afiliación dependiente a aceptado o rechazado, hay que mandarle un correo por allá a un tipo. O sea, esa vaina la vamos a utilizar mucho. Entonces, para no estar cambiando por allá, siempre utilicemos esto. Y listo. Ya por allá el controlador de personas lo habíamos puesto así, eso se puede cambiar, se cambia por esto y ya. Listo, pero la ventaja más grande aún, como vamos a tener eso por allá en varios, como en 5 métodos distintos, si de pronto por allá nosotros montamos esto en un servidor cuando hagamos el despliegue y no sé qué vaina, para no tener que ir a cambiar esto en 4 o 5 métodos distintos, ir a buscar uno, simplemente viene y lo cambia aquí. Y ya. Heroku no sé qué, o Firebase no sé qué, o lo que sea. Usted lo cambia aquí y le está la vuelta. Para eso. Pero bueno, la que vinimos a hacer fue esta. Crear la clavecita. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, para este caso usamos clave, pero nosotros tenemos contraseña. Tenemos que importar contraseña.jwt, exportar. Pero espere. Esta es la clave para crear los tokens, chino. Si usted en vez de llamar la clave JWT, la quiso llamar contraseña JWT, llámela como quiera, no importa. Lo importante es que cuando usted vaya a utilizarla para generar los tokens o para recuperar los tokens, utilice pues el nombre que le dio aquí, ¿cierto? Esto es diferente a la clave que tenemos en el modelo de persona, chino. Listo, esto es para poder... Okay. ¿Sí, venga? Listo, sí, señor. Esto es equivalente a las variables de entorno que guardamos por allá en el spider escondidas, chino. Es una clave escondida para que nadie la pille en el código. Listo, chino. Muy bien. Gracias, profesor. Listo, con gusto, chino. Bueno, entonces ya vea, llegamos aquí otra vez. Mire. Ya habíamos dicho, oye, hermano, genéreme un token. Y cuando lo genere, métalo en token. Pero ese genéreme un token me pide una información, ¿cierto? Que quiere que yo meta dentro del token. ¿Sí o qué? Ticketing. Y también me pide, aquí le voy a decir, una clave, una contraseña. Pues esa contraseña va a ser justo eso. Llaves, pide, llaves. Como yo la exporté allá, la puedo agarrar aquí, ticketing. La agarré. Y si ustedes se fijan por ahí arriba, él me debe de haber agregado un import. Mire, importe llaves. De la carpeta config, el archivo llaves. Ah, granizo. Qué bien. Mire, entonces ya le pusimos las llaves, pero yo no necesito ahí meter todo el namespace que se llamaba llaves. Yo tengo que coger de ahí la clave. Ah, bien. Listo. Ahí está. Muy bien, entonces, pille pues los paréntesis. Vamos a meter en token lo que nos devuelva esto. JWT.sign, paquete, abro paréntesis. Toda esa carreta, esto es un argumento ahí que estamos mandando y este es el otro. Es decir, la información que quiero convertir en token junto con la llave, ahí está. Listo, ya tiene todo lo que quiere, muy bien. Entonces ahora, ya hizo eso. Lo metimos en la variable token. Como este es un método que se llama generar token, ¿qué esperamos cuando llamemos a ese método? Que nos devuelvan un token, ¿sí o no? Return token. Listo. Retornamos el token. Y lista la vuelta. Tenemos el método que genera los tokens. Y güey, Mitchell, ya lo hay. Voy a esperar que lo copien un segundito. Aquí se desconectó el ventilador también, ya vengo. Los gatitos. No gatitos, no gatitos. No gatitos. Profe.
Estoy, hijos. Creado el método y de madre, quedamos bacaneados. Listo. Vamos a hacer otro. Generamos el token, ya sabemos generar el token, bacaneados. Vamos a hacer otro metodito. Vamos generando, haciendo métodos a la lata. Vamos a hacer otro método. Validar token. Sí, para pillar a ver que no nos van a meter un token falso ahí, ¿sí o no? Entonces, validar. Ay, que me chica. Validar token también nos pide la llave. Listo. Entonces, vamos a pillar. Validar token nos pide un token y una llave. Pero entonces, en el método que vamos a escribir, pues recibimos el token. Validar token. Puta, software token, pues ahí para ponerle ahí como el apellido. Listo, nos pide un token, que eso es un tipo string, vean. Listo. Ese va a ser el método. Pero aquí yo voy a llamar a un método que tiene el JWT, o sea, el J software token que importé arriba. Este JWT, que es un JSON Web Token. Eso tiene un montón de métodos asociados. Yo voy a llamar uno de ellos. ¿Listo? Que se llama Verify. Pero entonces, primero, yo voy a meter toda esta vaina dentro de un try catch para que no me va a bloquear por allá. Try, acuérdense. La estructura, trate de hacer esto. Y catch. Y si no, entonces haga esto. ¿Listo? Entonces, la fácil, siempre. Salgamos del catch. Él va a tratar de hacer no sé qué vaina. ¿Sí? Si agarra una excepción, retorne falso. ¿Por qué? Porque no pudo validar el token. Ah, granizo, muy bien. Listo. Y aquí sí, aquí va a estar más entendible la instrucción, Pidgey. Yo le voy a decir que a una variable de datos le asigne lo que me devuelva el llamado a jwt.verify, verifique, y esa es la que les decía que me pide el token, coma, y las llaves. ¿Y la llave dónde está? Está en llaves, punto, clave jwt. Ah, gran hijo. Listo, entonces le mandamos, recibimos un token y le mandamos el token y la llave a este método. Y cuando él devuelva la información, pa, que te la metemos aquí en donde se llama datos. ¡Qué belleza! Y después, ¿qué hacemos? Retornamos los datos. Chino, return datos. Y lista la vuelta. Ese método está más fácil aún, ¿verdad? Listo, muchachos. ¿Puedo seguir? Un momentico. Cerebro. Listo, chido. Hágale, me avisa. Top, top. Es más, voy a esconder esta consola, muchachos. Ahí para que vean los dos, el de generar y el de validar. Listo. Ahí les quedan los dos. Ahí están los dos metoditos, el de generar el token y el de validar el token. Para eso son las propuestas. Hijos, voy a ayudarle a la niña allí que se haya un baño y es que no va a ser allá. Ya venga.
Listo, mis amores, a camellar, hijo de mi chica, se dijo, ya, este está muy fácil, ¿sí o no? Bueno, vamos a hacer entonces más cositas ahora, sí, pille, pues. Resulta que, esto es para que vamos entendiendo, yo voy a abrir por ahí el controlador de persona para que chismosiemos una vaina, muchachos. Controllers. Persona controller, ese fue el que estuvimos trabajando estos días, vea. Que nosotros le decíamos, vea, cuando se meta por el método post a personas, lo que hace es ejecutar una función asincrónica, ¿te acuerdas que eso también lo hablamos? Que se llama crear. Ah, granizo. Entonces, él ejecuta una función asincrónica que nos crea una persona. Lo que pasa es que nosotros por aquí le hicimos una trampilla y le dijimos, espere, déjeme yo primero le genero una clave, la cifro, la meto dentro de persona y ahí sí váyase pues y cree la mano. ¿Listo? Cuando la creó, le dije, venga, mándenle un correo a ese mancito con los credenciales de acceso. Eso fue lo que hicimos aquí. ¿Listo? Entonces, para validar, pues estamos pensando en que ya vamos a tener un login. Para validar, cuando el man escriba ya usuario y contraseña y le debo al botón submit, al botón enviar, como ese botón es de tipo submit, él nos va a mandar todo el contenido de ese formulario que por ahí en algún momento, cuando ustedes lo creen, lo van a crear como del método post. O sea que él va a ir a buscar una URL, una dirección, una ruta. Vamos a crear todo esto que este creó, pero vamos a hacerlo manual. ¿Listo? Para que nos valide los datos de esa persona antes de dejarlo meter al sistema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso aquí, chicos. Lo mismo que él hizo aquí, dijo arroba post. Vamos a hacerlo. Arroba post. Y aquí le decimos la ruta. Entre comillitas, slash. Y coloquémosle, por ejemplo, identificar persona. Identificar persona. ¿Listo? Cuando le den allá ese botón de enviar, ah, que te digo, y mi chica, lo tiramos para acá, para identificar persona. Y vamos a hacer esto mismo que él hizo, vean. Pero lo vamos a hacer distinto para que aprendamos otra forma, miren. Yo lo puedo hacer, eso mismo lo puedo hacer de otra manera, vean, le digo aquí coma. Y aquí le pongo esta llavecita que va a contener un montón de cosas. ¿Qué cosas? La respuesta que es 200, dos puntos. Abro llavecitas y ahí le mando otro montón de cosas. Que es descripción. Dos puntos. Y aquí le voy a poner identificación de usuarios, por ejemplo. Identificación de usuarios. Está la vuelta y va mi chica. Paquete. Les tengo. Identificación de usuarios. Lista la vuelta. Mire, todo esto que yo hice aquí, description 200, es esto mismo que él hizo aquí. Ah, venga, me falta un pedazo, qué pendejo. El de responses. Listo. Aquí. Responses. Esas respuestas van a ser. ¿Dónde está? Trájete. Listo. Y lo cierro aquí. Y aquí le voy a decir que me refactorice esta vaina. Que me ¿Te falta un ponga arroba aquí. al responses, por favor? ¿Cómo chino? ¿Te falta un arroba al responses? Ah, no, no, por eso. Se puede hacer o así o así. Si yo la meto dentro de los paréntesis, la hago así. Y si no la meto dentro de los paréntesis, sino que yo cerré aquí, entonces la hago así, con el arroba responses. Pero mire que tiene la misma pendejada. Esto. Listo, listo, Y después gracias. de que yo haga eso, pille qué hizo él. Esto, vea. Dijo, venga, esto va a ser una función asincrónica que se llama crear. Entonces nosotros vamos a hacer una función asincrónica también, porque estamos haciendo el puro copy async. Esto, pero no se va a llamar crear, se va a llamar identificar persona.
Esto, y esa funciona así, identificar persona, identificar persona. Es una función asincrónica que recibe algunas cosas. Y Profe, quítele la N, identificar IN, quítele la N. identificar, vea, y algunas cosas aquí. Esto, o sea, yo recibo, sino que lo estoy poniendo así para que se vea. Mire, aquí, como toda función o método, yo tengo por aquí en medio de paréntesis unos parámetros, ¿cierto? Y después ejecuto unas cosas. Eso fue lo que hizo aquí. Mire, abre el paréntesis. Táquete. Esto. Entonces, ¿qué hay dentro del paréntesis? Una vaina que se llama request body. Listo. Acuérdense que el cliente servidor se habla de un request y un response. Cuando alguien se meta o escriba www.mascotafelizdejaimeque.c/identificar persona, eso es un request. Y acuérdense que dentro de esa URL yo puedo mandar mil pendejadas. Lo hicimos con el controlador de persona también. Vean, por aquí le mandamos mil cosas, vean. Esto. Entonces, yo siempre pongo por ahí el request body. Mire, aquí lo hicieron. Arroba request body dentro de los paréntesis. Entonces, vamos a hacer la misma. ¿Sí? Arroba request body. Request body. Táquete. Listo, y ese request body, abro y cerro comillitas. Y aquí tengo un errorcito porque me falta darle unos daticos aquí. Listo, entonces les ruego el favor de que me tengan paciencia un momentico, que eso lo vamos a quitar ahorita. ¿Sí? Porque primero necesito apoyarme en una vaina. Fíjense pues. Ciclo 2. Cuando estábamos por allá en el modelo, acuérdense que era arquitectura modelo vista controlada, y estábamos en la capa de modelo, metiendo la cadena de conexión a la base de datos, y que nos pedía el puerto, y que nos pedía por allá el usuario y la clave, y no sé qué mil cosas. Nosotros creamos una clasecita y le metimos todos esos datos a esa clasecita para que fuera más fácil estarla llamando desde todas partes, ¿sí o no? Uno puede crear clasecitas por allá que sirven es de ayuda, no que sean parte de las clases de entidad del dominio, sino que son cositas que uno crea para ayudarse, ¿cierto? Para que le faciliten la vida. Pues esta va a ser una de ellas, chenos. Mire, voy a decir aquí control N para abrir otra vez el servidor. ¿Y cómo creo una clase, profe? Usted jamás, jamás nos enseñó a crear una clase. Valentina tenía la razón. Este mancito no sirve. Póngale cuidado. Cuando yo le dije LV4 model, ese mancito creó la clase. No jodas. Claro, chino. Vamos a crear una clase utilizando el LV4 model. Profe, yo no le creo. Voy para modelo. Y miremos el de persona, por ejemplo. Es una clase, chinos. Sino que él genera todo el código. Vale, entonces aquí vamos a crear una clase que nos va a servir, un modelito, que nos va a servir para meter ahí dos cositas, usuario y clave. Listo. Para cuando en ese formulariecito de login el man escriba usuario y clave, esto nos va a ayudar ahí. Suavena. Listo. Entonces, LV4 model. Y en esta, pille, pues, esta no es una clase de entidad. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué vamos a tener ahí en esa clasecita? Vamos a tener las credenciales de acceso, ¿cierto? Usuario y contraseña. Vamos a ponerle el nombre credenciales. Que iba mi chica, vea. Credenciales. Táquete. Pero, pille, les decía, este no es una clase de entidad. ¿Listo? Que las clases de entidad son las seis que ya sabemos en el de mascotas, son el usuario, la mascota, el plan, el prospecto, la sucursal y el producto servicio. Esas son las seis clases de entidad, que son entidades del dominio. Aquí este es un modelo, listo, que nos ayuda con la lógica del negocio. Entonces, ahí es la primera vez que lo hacemos, modelo.
Ah, que te digo, en Michigan. ¿Desea permitir propiedades adicionales? No, yo solo necesito que tenga usuario y contraseña, hermano, no más. Ah, bueno, no, listo, hágale pues, está que. Y ahí empieza a pedirme las propiedades. Entonces va a tener dos chichipatas propiedades, una que se llame usuario y otra que se llame clave. Eso es todo. Ah, granizo, así es la vuelta, sí. Entonces, usuario va a ser un de tipo string porque va a cargar ahí un correo electrónico. ¿Es la propiedad de ID? No, yo aquí no voy a tener claves primarias, llaves, cosas de esas, nada. ¿Es necesaria? Yes. ¿Cierto? Porque imagínense que no me entren en ese formulario de login, no me pongan el correo electrónico o no me pongan la clave, tienen que meter las dos cosas, ambas son obligatorias. Entonces, la primera se llama usuario y la otra, ¿cómo va a llamar? Clave. Usuario y clave. También es string. ¿Es la llave? No. ¿Es necesario? Yes. Y ya, esas dos solamente. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Pero arriba no hay nada, solamente el nombre de la propiedad que se llama credenciales, Chen. Me avisa cuando digo. Profe, pregunto, usuario, a ver, usuario es la propiedad del ID, yes, no. No, todas es no, pide, ahí está. Mire, No. por eso le estoy proyectando aquí, Ok. pide. En esta es no y en el ¿Es otro también. necesario? Sí, véala, aquí está, pide. ¿Es necesario? Necesario, Yes, cierto. mírela. Imagínese un login donde no metan el usuario o donde no metan la El clave. otro es clave, ¿cierto? El otro es clave, véalo aquí. Clave. Entonces, digo free. ¿Es necesario? Yes. No, sí, no. Ah, es necesario, sí, pero es ID, no. No es ID, pero sí es necesario, listo. Listo, ya. Son dos apenas. Sí. Ok. Listo. Fíjense pues. Entonces, él nos creó el modelo. Fíjense pues, modelo. Por aquí debe estar. ¿Cómo? Ahí fue pucha, no lo creo. ¿Qué pasó? Ah, pues tan bobo. Lo que pasa es que cuando me diga el nombre de la siguiente propiedad, yo le tengo que dar enter ahí para que me lo cree, ¿sí o no? Ya. Entonces ahora sí se debe estar aquí credenciales, vean. Y vamos a pillarlo. Mire que él crea la clase, clase credenciales. Ah, fue pucha. Lo que pasa es que él en su lógica por allá, él dice que extends model es hijo de modelo. Ah, granizo. Bueno, no, no nos enredemos con eso. Es problema de, con tal de que tengamos la clase ahí, lista la vuelta. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos las credenciales, ya tenemos todo eso. Ahora sí podemos ir a decirle al request body que estaba esperando allá, que les dije, ténganme paciencia, por favor, amigos. Ténganme paciencia, por favor, amiguis. Vean aquí. Ahí le vamos a decir, pille pues, credenciales es un credenciales. Y ya se quita el rojito. Ahí está. Pille pues, de ese request body yo voy a pedir las credenciales. Es básicamente lo que estoy diciendo ahí. Ahora sí, manos a la obra, vamos a escribir el código aquí de esa función. Porque aquí simplemente la definí, vea, dije identificar persona. Y en el request body necesito las credenciales, que son de tipo credenciales. Para eso creé la clasecita. O sea, usuario y clave. Ah, qué bien. Listo. Ahora sí vamos a escribir el código aquí. Miren, pues. Vamos a decir que a una variable p le vamos a asignar lo que nos devuelva
Como esta es una función asincrónica, await, el await de this punto servicio autenticación, que ya lo habíamos inyectado por allá, entonces lo podemos usar. Listo, servicio autenticación. Listo. Y dentro de ese servicio de autenticación hicimos un método que se llama, ese lo hicimos ahorita, ¿ver? Identificar persona. Ah, juepucha, y yo voy a poner esto aquí, chico, más, quité esto para que les alcance a ver ahí. Y ese método de identificar persona, ¿qué nos pedía? Usuario y clave. Ah, gran hijo de mi chica, usuario y clave, muy bien. Entonces, vamos a mandarle credenciales.usuario y credenciales.clave. Ah, qué belleza. Credenciales.usuario. Punto usuario, coma, credenciales, punto clave. Listo. Esa es la instrucción. Yo mando a llamar ese método de identificar persona por el usuario y la clave. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Y el que me devuelve? Una persona. Ay, la meto en P. O sea, si encontró un mancito, ese fue el método que vimos ahorita. Si encontró un mancito que tenga ese usuario y esa clave, lo devuelve. ¿Y dónde lo vamos a meter? Aquí en P. Ah, pues pucha, qué bien. Listo. Entonces, ahora sí. Si llegó una P, entonces, si llegó una P, entonces, miren, pues, creamos una variable que se llame el token. ¿Sí? Y le asignamos this punto servicio de autenticación punto generar token, chicos. Generar token. ¿Y qué le tenemos que mandar a generar token? Acuérdense, una persona. Pues aquí la tenemos en P. Dale. Pues es decir, coma, pille, pues. Si existía por allá en la colección, entonces, generémosle un token y lo metemos en token. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Listo, ahí está. ¿Sí o qué? Y si no, si no llegó nada a persona, o sea que no estaba persona, entonces mandemos un mensaje y fue mi chica, ¿cómo se hace? Throw. Tire una nueva HTTP errors. Un mensaje de error. Tire un mensaje de error. Esto es sintaxis, chinos. 401. Listo. ¿Y el mensaje cuál es? Le voy a decir datos inválidos. O venga, usted está tratando de meterse al sistema usando los datos que no son. O bueno, lo que sea. Pongámosle datos inválidos. Válidos. ¿Qué coma? Y ahora nos falta un pitiquitín. ¿Cierto? Porque pille, pues, metimos eso en el token. ¿Sí o no? O sea, cogimos la persona y la mandamos a generar un token y toda esa información de la persona que quisimos la metimos dentro del token. Ahorita tenemos que retornar alguna cosa, ¿sí o no? Entonces retornemos, inventémonos aquí un retorno. Retornemos un montón de vainas. ¿Qué queremos retornar? Chismoseamos. Retornemos algo que llame datos. Por ejemplo, ¿sí? Que contiene una serie de bobadas, por ejemplo, un nombre que va a ser igual a p.nombre. ¿De dónde sale esa p? De esta. Esto. Ah, p.nombre, muy bien. Esto lo que no quiere. Datos, retorna. Datos. Ah, pues se me faltó el 2 puntos. Retorna datos. Ah, ¿y por qué me sale aquí? Porque en mi entidad se llama es nombres.
Ahí sí. Retornemos qué más, correo, por ejemplo. ¿Qué va a ser qué? P.correo. Y retornemos cualquier otra cosa por allá, por ejemplo, el ID. ID va a ser igual a P.id. Listo. Esa es una de las cosas que va a retornar. Mire, retorne datos. ¿Sí? ¿Y qué más queremos retornar? Retornemos el token, hijo de Michiga, TK, dos puntos, token. Retornemos el token. ¿Cuál token? Este que acabamos de generar. Ahí está la vuelta. Hijos míos, hemos terminado. No jodas. Sí, eso es lo que necesito que ustedes hagan para la mascota. Suave, suavena. Profe, pero ¿y eso para qué sirve? Yo no entiendo. Y güey, pucha, muestra a ver qué tiene y qué tal. Bueno, eso lo vamos a utilizar para afianzar más el tema de seguridad y para posteriormente, en eso nos apoyamos también para dar los diferentes permisos, autorizaciones para las diferentes partecitas del sistema. ¿Vale? Muy bien. Pero por ahora miremos esa vaina, cómo es que funciona, chicos. Vamos a ejecutar esto. npm start ticketing. Que prenda el servidor, ¿sí o no? Muy bien, ahí está el servidor prendido. Entonces, como ya tenemos el servidor prendido, pero no tenemos frontend, nos apoyamos en el viejito este, en el Postman. Para simular que estamos mandando los datos por allá o que estamos haciendo las consultas o no sé qué vaina. Listo. Entonces, vamos a hacer una consultica. Primero, el método get y vamos a llamar a localhost 3000/persona o personas. Listo. ¿Qué me va a devolver esa vaina? Me va a devolver las personas que yo tengo allá. Mire, tengo varias. Cheque. Primer pelagato, Carlos Fadul. Y este correo se va a repetir en todas porque es para poder yo asegurarme que me llegaba la. Listo. Ren, 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 acuajo. Nairo Quintana, amiguis. Bueno, y así. Listo. Entonces, vamos a ensayar el que acabamos de hacer porque el de personas ya estaba hecho, lo había hecho él. Pero nosotros hicimos otro. Se llamaba identificar persona. Ay, gran hijo de Michigan. ¿Y qué nos pide esa vaina? Correo y contraseña. Pues la contraseña, pues aquí está cifrada. ¿Vale? Cuando el personaje ponga la contraseña en el cuadrito de login, él no la va a poner cifrada, él la va a poner normalita. Marinerito feliz 1418, hijo de Michigan. Nosotros lo que vamos a hacer en ese momento, pero necesito que ustedes terminen su frontend, es que vamos a coger a Marinerito Feliz 15, no sé qué, y lo pasamos por el método CryptoJS.md5, que lo teníamos por aquí arriba, CryptoJS.md5. Cifrar clave, ay, mi chica, CryptoJS.md5, ¿dónde está cifrar clave? A ver, CryptoJS.md5, tu string, y él nos va a devolver la clave que el usuario ingresó, la cifra, y esa sí es igualita a la que está en la base de datos. Ah, o sea que yo no desencripto la clave para compararla, no. Yo la dejo allá cifradita. Lo que hago es que cuando el usuario meta una nueva, la mando por este método y ahí sí la comparo. Listo, pero aquí pues todavía no tenemos frontend, entonces por eso estoy copiando esta, vea. Voy a sacar los datos de ring 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 acuajo. Ring 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 acuajo tiene una clave que es esta. Listo, control C. Entonces, usuario y clave. El usuario va a ser carlosfadul.tic@caldas.edu.co y la clave va a ser esa de que acabo de copiar aquí. Entonces, vamos a crear entonces aquí por el método post. Hagamos de cuenta que esto fuera
el login, entonces él nos tira a localhost 3000. Localhost 3123 / identificar persona. Identificar persona. Ese fue el que nos inventamos nosotros hoy. Listo. Y ese, como está por el método post, vamos a meterle por allá el row, le metemos. Son. Y le decimos. Esto. Usuario. Le decimos. Usuario. Dos puntos. Y aquí, carlosfadul.tic@ucaldas.edu.com. Muy bien, coma. Clave. Control B, esa clave. Usuario y clave. Este es el login de nosotros. Mientras tanto, chichipato, véanlo. Usuario, Carlos Alvaro, y clave tal y tal. La que copié, este que equivale al renacuajo, me parece que era. Entonces, pa' que te lo mando. Véanlo ahí. Datos, que fue lo que le dijimos que nos devolviera. Mire. Vea, dije, devuélvame datos, nombre, correo, identificación. Bueno, aquí. Nombre, RinRin, correo, identificación. Y le dije que me devolvieron TK, que era el token. Véalo aquí. Píllelo. Devuélvame un TK, que es el token. Píllelo ahí. ¿Y ese token qué contiene, profe? Eso tan raro, eso qué es lo que contiene. Píllelo, control C. Y vamos a meternos por aquí. Esa es la información encriptada. JSON web token, vealo aquí, .io. Si yo cojo ese token, mire lo que me va a aparecer aquí. Yo lo pego aquí. RinRin. Carlos Fado, no hay que ta. Eso es lo que contiene ese token. Listo, o sea que ya tenemos seguridad a la lata ahí, muchachos. Muy bien. Profe, ¿cómo fue que hizo el URL del token? ¿El qué? El JSON Web Token, ahí. Punto I-O. Sí, pero ¿de dónde lo copió? ¿Cómo es que lo copió? Ah, no, en el Postman él me lo devolvió, chino, véanlo aquí. Ah, epa, listo. Listo, listo. Listo. Vea, eso necesito que lo traigan, esto que hicimos hoy, necesito que lo traigan hecho, pero en el proyecto de Mascota Feliz. Y el sábado hacemos otro pitico para no sobresaturar la vaina, que es ya el de los permisos. Y ya con esa vaina terminamos todo el backend, muchachos. Y a esperar que ustedes hagan su login para poder llamar aquí a esta vaina, que ustedes hagan no sé qué cosas por allá. Todo bien lindo para ir llamando a lo que tenemos hecho ya en el backend. Ya con eso terminamos, chinos. Estamos colgados de un pelito, pero necesito que le camellen a esto. Vale, de ahí sale la nota del sprint, muchachos. He dicho, me largo para la playa con mi hija que llegó ayer a visitarme, muchachos. Ha sido un verdadero placer. Fabuloso placer. Ah, bueno, hay una manito arriba. Jorge Andrés. Hola, profe, buenos días. Fue que tuve muchos errores haciendo los servicios en la clase pasada. Sí. Y no tuve la precaución de sacarle una copia a ese mascota feliz. Bueno, lo que hice fue, con el videito que usted nos indicó de GitHub, bajar el repositorio y clonarlo, pero al guardarlo, esa carpeta queda con un con una carpeta git arriba del punto versus code. ¿Sí me explico? No. ¿Será que? Bueno.
¿Cómo explicarle, profe? Guardé el repositorio, pero ese mismo repositorio, es decir, estaría de forma original como el que tenía antes de cometer pues, los errores. ¿Lo puedo recuperar? Hay sí. hay una instrucción para usted devolverse en el tiempo, Chino. No me acuerdo cómo se llama. Hay una instruccioncita donde usted se puede devolver a versiones anteriores, antes de haber hecho el push, antes de haber hecho el commit. Pero entonces, como no me acuerdo la instrucción, hermano, porque yo ya tengo Alzheimer juvenil, sí. Lo que puedo hacer es pasar el enlace al videito que dura como 10 minutos y ahí está la instrucción, Chino, porque es que yo tengo muy mala memoria, hermano. Espera, yo le paso ese videito, Chinito. Profe, yo lo tengo, de hecho, de ese me guié y siempre pues tengo cuestionamientos ahí al respecto. ¿De qué cosa? Tengo cuestionamientos sobre, yo ya guardé el repositorio, es decir, me voy a Settings, Code, voy al Visual Studio y le doy F1 y me aparece Git Clone y le doy Enter y ahí es donde lo guarda. ¿Sí me explico? Pero es para clonar el repositorio, ¿cierto? Sí, señor. O sea que lo que usted me indica... Es una instrucción para usted devolverse a versiones anteriores, Chino. Ah, muy bien. Del repositorio. Esa es más bacana porque usted dice, ¿cuál quiero ver? Es que no me acuerdo la instrucción, Chene. Pues eso le digo, hermano, pero en ese videito está la instrucción. Listo, y ahí usted lo recupera, hermano. Espera, que aquí ya le digo a esto que sí. Gracias, profe. Listo, hermano. Espera, pues que aquí ya le di ingreso a mi coso. Pero, hermano, yo le paso. Es más, hay dos videitos, se los voy a pasar los dos. Espera, me meto aquí a mi canal, hermano. Y busco esa vaina, chino. Voy a buscar uno que se llama... Git. Espere. En mi canal, espere ingresar a su canal. ¿Dónde está esa vaina de madre videos? En videos, busco Git. No, era él. A ver dónde encuentro eso. Profe, disculpe, ¿sería los que ustedes nos compartieron la clase anterior? No sé, hermano, como son uno de Git y otro de GitHub. Eso, ahí le explica cuál es la instrucción, cinta, Chen. No, profe, no tranquilo, yo los tengo, pero esa parte lo de recuperar la versión original, o sea, la antigua, no la... No me acuerdo la instrucción, hermano, cómo es que es ahí. Pero pégale la miradita al cosito y si no, entonces con el asesor, Chenito, por favor. Profe, ahí había muchas gracias. Init, add, commit, branch, remote y push. Serán los que tenía. Sí, pero es otra. Es para uno meterse cuando hace un commit. Ese guarda esa versión del commit con fecha y todo, sino que no me acuerdo la instrucción, hermano. Sí, esa no estaba ahí, pero sí hay una. No, es otra instrucción, pero no me acuerdo de ella. De hecho, necesito recordarla porque necesito, tengo una clase mañana justo de eso y no me acuerdo de esa vaina, hermano, hoy me toca ponerme a estudiar, pero en este momentico no la tengo en la cabeza, Chinito, por eso no le llevamos pailas. Si la encuentro, la envío al grupo, profe. Sí, si la encuentro, se las envío. Bueno, y tengo a otra manito arriba ahí que es de Giovanni Rodríguez, cuente, Chinito. Buenos días, profe. Profe, una preguntita, lo que pasa es que me dio un error en HTTP errors, no sé por qué es, profe, ya en el usuario controlado. Listo. Bueno. Esperen pues para que comparta, hermano. Hágale. ¿Ya lo está viendo? Sí.
A ver, China. Tronio HTTP. Venga, gatito, quítese de ahí, hermano. Traten HTTP errors. Datos inválidos. No parece que está mal. Denle, parece ahí en HTTP error, si no parece ahí, a ver qué le sale. Quick fix, dígale quick fix. Ajá. Ah, no, dígale ¿ese? A esa channel. Sí. Está la vuelta ahí. Ah, listo. Fácil. Listo, gracias. Oiga, muchachos, listo. Los dejo para irme con mi hija para la playa, muchachos. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Ahí les queda la tarea, peladitos. Un abrazo para todos, muchachos. Aprovechamos. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Feliz día.